¿Preparada para el top verano 2007? Muy preparada. ¿Cómo le llevas tú eso del calor? Me encanta el sol y la calor y la playa. ¿Y el tema morbo picante? ¿Cómo lo expresas tú eso? Hombre, soy calentita, o sea, soy apasionada y me gusta, pero... ¿Llevas bikini debajo? No. ¿Por qué vas a ganar tú? Votarme porque quiero ganar. ¿Qué poderosas razones tienes para convencer al público de Top Verano? Por razones tengo demasiadas. Con esos cuatro ojos que tienes tan preciosos, seduce a la cámara. Como mujer, creo que tengo muchas cualidades muy buenas y en fin... ¿Te gusta la tele? Me encanta. El cine sobre todo, tiene, yo creo que es algo fantástico, es donde realmente me mostraría yo como persona. Te veo preparada para presentarte. Va a ser que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque no. Yo es que te veo candidata al Top Verano. Que no seas malo, que me pongo roja. Tú eres el azúcar moreno del Top Verano. Hombre, sí, le pongo un poquito de colorcito al concurso. ¿Y tu novio qué dice de verte aquí tan predispuesta? Me apoya un montón. Me apoyo un montón. Te apoya. Hoy ponemos la alfombra roja a Isabel. ¿Tú haces deporte? Sí, soy una chica muy deportista. Los mejores deportes se practican dentro de una habitación a solas. Supongo que llevarás debajo bikini. No me gusta llevar debajo de un vestido así nada. ¿Nos puedes demostrar lo que llevas debajo? ¡Anda! ¡Si pone Snoopy! ¡Uy, uy, uy! ¿Tú eres toda rubia? Sí, sí. ¿Dónde hay? Que solo es en la peluca. Soy una chica muy coqueta, me encanta ir siempre muy preparada. Lo tienes todo arregladito, ¿no? Todo, todo. No me vas a intimidar, ¿eh? ¿Tienes estudios? Los básicos. Oye, ¿tú tienes don de gentes? ¿Cómo te defines? Pues me considero al 100% natural, súper sincera, divertida. Me gusta la música, lo que más me gusta es bailar y posar delante de una cámara. ¿Qué parte de tu cuerpo destacarías más? Pues mi ojo. Igual el culo tampoco lo tengo mal. ¿De los hombres? ¿Qué es lo que más te vuelve loquita? Bueno, si un moreno con ojos azules me vuelve loca. ¿Qué es lo que te ha motivado para presentarte al Top Verano de este año? La típica gente que se suele poner a criticar diciendo que las bajitas no servimos para nada. Se pueden callar la boca porque aquí está una de las finalistas Top Verano con 1,57 m o 55 más o menos. ¿Y qué haces para mantenerte así, para tener ese cuerpecito que tienes? Es que siempre he sido así, delgado. ¿Te gustan los morenitos? Sí. ¿Primicia de saber lo que hay debajo de ese mini pantalón vaquero? Bueno. Sí, sí, es tanga, ¿eh? Oye, pero hay otros que son así como de hilo de pescar, ¿no? Esos no te los pones, ¿no? De hilo de pescar. Quiero salir en una revista y soy pura dinamita. ¿Tienes novia? Novia no. ¿Tú estás trabajando actualmente? Sí, soy empresaria de una empresa de espectáculos. De no, todo. Dime uno, aunque sea. ¿Un lésbico? Ah, que te dedicas al tema caliente, ¿eh? ¡Hombre! Ay, no, si ya lo veía yo en tus ojitos. ¿En qué se fijan los chicos cuando te ven? Unos en el culo, otros en la mirada, otros en el pecho. Te podemos ver por detrás. Me han dicho que a ti te gustan mucho los quirófanos, ¿puede ser? Puede ser. A ti te gusta maquillarte, ¿no? Me gusta sentirme una mujer. ¿Algún arreglito se hace? Es decir, que tú no tienes ahí un bocata de calamares. No me gustan los bocatas de calamares abajo. Una anchoita. Oye, ¿tú haces topless? Sí. Uy, ay, pues no, es verdad, no deja marca, ¿eh? No, no, no tiene marca. A ver la otra. ¿Qué has desayunado hoy? Un café con leche, sí. Ah, con leche. Sí, sí. Calentita. Sí. ¿Tú haces deporte de cama? Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? ¿Podemos decir que tienes una vida sexual activa? Bueno, inactiva no. Hombre ideal no tengo, o sea... ¿Pero te gustan, por ejemplo, cargaditos de bombo? Sí. ¿Practicas el sexo frío? ¿Sexo frío? No entiendo. Oye, ¿pasas mucho por el quirófano? Que va, para nada. Que tú comías almendritas de pequeña, ¿eh? ¿Tú eres fetichista? No sé qué es eso. ¿Tienes algún vicio que nos puedas contar? No sé si bailar se considera un vicio. No, digo vicio de viciosilla. No, no tengo. ¿A ti te gustan los hombres maduros? Sí. Pero, ¿de qué te refieres? ¿Y abajo? ¿Cómo está el tema? ¿También es rubio? No hay nada. Bueno, ¿cómo dices? ¿Qué nos
nos puedes mostrar tú aquí ahora? Yo ahora mismo te puedo mostrar lo que tengo en las manos. Tell me why I'm falling.